¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Yo me siento muy contenta, muy feliz y muy honrada de la posibilidad de compartir cada jornada. Son las 11 de la mañana, pasado unos minutos, y aquí estamos para compartir a esta hora. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales. Gracias a los que se suscriben y a los que están todos los días asistiendo. Hoy tenemos un programa con muchísimo contenido. Sí que quiero referirme comenzando. Bueno, ya que tenemos el ahí, señor director, póngalo, no hay problema. Vamos a entrar al canal directo. Voy a entrar y voy a ver específicamente, vamos a comenzar a ver la gente que se va suscribiendo, sus mensajes, desde dónde están mirando el programa. Les agradecemos siempre decirlo. Yo veo mucha gente de Estados Unidos, sobre todo también los que están desde aquí, desde República Dominicana. Y una sorpresa, la gente joven. Déjame buscar algunos números del programa. Yo voy a buscar algunos números para decirle a ustedes acá cómo se comporta. Eso es importante. Yo digo, bueno, aquí tenemos, primero vamos subiendo en la analización de los programas que tenemos, en las impresiones, que te la mide todo, aquí están los comentarios. Entonces voy a ver otros aspectos del programa, en el análisis que hace. Nosotros tenemos, en este momento se apunta un incremento, y tenemos aproximadamente 1.300 personas en las últimas semanas que se han suscrito al canal, un poco más de las habituales, ahí lo van diciendo. Entonces, en los videos van diciéndoles cuáles son los videos más que la gente más ha visto, todo lo que tiene que ver con el caso, casos judiciales, de investigación. Son casi todos judiciales, y aquí está hasta por las horas en tiempo real, cuando la gente ve en tiempo real. Entonces tengo efectivamente el momento en el que suele estar la mayor concentración de gente es en la noche, no necesariamente a las 11 de la mañana, porque la gente está haciendo otras cosas. Entonces es en la noche. Nosotros tenemos en el programa algunas palabras claves para revisión, y tenemos mucha cautela. Por ejemplo, hay unas cuentas pornográficas que se han dado la tarea de entrar a los programas para que no venden por ellos mismos, pongan anuncios en sus cosas, ¿verdad? Y busquen su forma. Pero imagínense ustedes, un programa de noticias, te sale una gente con la idea de promover contenidos de este tipo. La plataforma tiene mecanismos para alertarlo. Los comentarios de odio o de que inciten, hay gente que llama literalmente a matar, pero son cuentas generalmente falsas, o de amenazas, por ejemplo, son las menos, pero pueden aparecer. Entonces, la plataforma tiene todo eso como monitoreado. La verdad, algunos países, algunos medios de comunicación, escritos sobre todo en algunos países, deshabilitan los comentarios. Para mí es odioso que se deshabiliten los comentarios. Yo pienso que la gente tiene el derecho de hablar, y que si una cosa buena tiene las redes sociales es que la gente puede reaccionar. Hay muchas informaciones que yo me entero porque alguien me lo dice, porque la gente llama o porque la gente escribe. También hay gente que escribe. Yo recibo muchos escritos en el día, correos o llamadas o en las redes sociales, y se ponen guapos si tú pasas 2 horas y no le has contestado. Uno madruga y está haciendo otra cosa, está también, y bueno, contesta a la medida de lo posible. Pero miren, seguirle el ritmo a todo, eso no es posible también. Entonces, bueno, los casos más notables, aquellos casos que, sobre todo para mí es muy importante, aquellos que tienen de por medio la integridad de la gente, la vida de la gente, la paz de la gente. Yo digo, si una mujer, por ejemplo, me escribe que está siendo amenazada por su pareja o demás, y yo no le presto asunto a eso, ¿ustedes se imaginan que termine en una tragedia? O sea, ¿cómo voy a sentir si aquí no se le abrió la puerta? A veces hay denuncias que no son para ir al aire, de ese tipo, porque se pondría la persona en una mayor situación de riesgo. Eso también lo tomamos en cuenta. O sea, está claro que no es buscando, que no trabajamos para buscar menciones
o para que sea, para que, wow, nos vean, porque si al hacer ese testimonio se pone en riesgo la vida de una persona, pues entonces no va, le vas a decir, le vas a decir, busque ayuda. Muchas veces he llamado al Ministerio de la Mujer y hay personas que han llegado, o bien a las personas que están vinculadas a la atención de la niñez, a Curani o que sea, miren, hay tal caso con un niño, una niña, muy difícil de contar, eso puede pasar. Eso puede pasar, o le dices a la gente. Yo creo que aquí hay que orientar mucho sobre las instituciones, a quién le toca qué. Porque hay gente como que no sabe a quién le toca qué. Ahora, problemas individuales, que usted tiene un lío con un vecino, que le dijo tal cosa, eso no es, dígame. Porque si vamos a recoger todos los chismes de todo el mundo, vamos a tener muchos chismes, porque de todas partes, ¿o no? Otro tipo de temas que suelen ser muy complejos, ¿no? Le estoy hablando de esto, pero es como así parte del criterio, son los temas que tienen que ver con la posesión de la tierra, y generalmente son personas que tienen un terreno y que está en una disputa. La seguridad jurídica sobre los terrenos es a veces muy exigua. Encuentro gente, por ejemplo, mucha gente de la provincia de la Altagracia, del mismo pueblo mío, del Ceibo, de comunidades campesinas. Las zonas turísticas, por general, la zona de Samaná, y probablemente ahorita nos surjan los mismos líos que ya lo tuvimos con el caso de las tierras del Estado en Pedernales. Entonces, gente que dice, yo tengo un pedazo de tierra, pero que me han despojado. Eso es muy difícil, porque vas a empezar a discutir eso públicamente, a menos que tú descubras que hay una mafia estatal, que hay una estructura y que pueda decir, miren, señores, esta estructura o de la forma. He tenido en algunos casos que trabajar temas, yo recuerdo un grupo de campesinos que siempre me están diciendo, ay, nosotros queremos que usted venga para acá porque queremos hacer algo, porque usted escuchó nuestras denuncias, luego vinieron las autoridades y el tema se resolvió. Eran unos campesinos que tenían unos derechos sobre unas tierras y era un colectivo, una asociación campesina. Y entonces ellos sienten que tienen que tener como un gesto, que es generalmente más difícil para mí ese tipo de proceder después. Pero que no se ponga guapo, hay gente que tiene un pleito de una herencia con dos hermanos y entonces quiere que tú, ¿qué vamos a hacer? Si traigo a uno de los hermanos, al otro día los otros dos me piden réplica y vamos a estar en el lío de tres hermanos, que no nos toca a nosotros en la televisión resolverlo y que nadie de los que está escuchando lo va a resolver, porque ¿qué va a hacer usted? Eso lo tiene que resolver ante un fiscal, ante un juez, ante una autoridad pública, buscarse un abogado y resolver esa situación, pero eso no tiene una solución. Generalmente, por lo menos no colectiva de este modo, generalmente los temas que se conversan y se hablan son porque tiene un interés colectivo de la mayoría, porque interesa a la gente, porque cambia los procesos, porque ayuda a pensar para que una sociedad camine. Eso es así. Entonces, un caso muy específico, que yo tengo un lío porque yo tenía una casa alquilada y entonces tengo este problema, eso es un dirimirlo, es muy específico. Otra cosa que usted diga, bueno, hay muchos problemas. ¿Por qué? Me puede dar una idea. ¿Por qué en el este, por qué en la provincia de la Altagracia hay tantos casos de gente con problemas de tierra? ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que hay casos que no se solucionan? O como decía en algún tiempo, ¿por qué los actos judiciales de San Cristóbal hubo un tiempo que eran prácticamente todos denunciados? ¿Por qué el rendimiento de la provincia de Duarte en términos judiciales es tan precario? Hay muchas denuncias, hay muchas situaciones ahí. ¿Por qué? Estoy poniendo con casos específicos de temas que he conversado en los últimos tiempos. Entonces tú dices, bueno, esto afecta a la mayor parte, al colectivo. El otro tema, que es un tema muy difícil, es todo lo que tiene que ver con acoso laboral. Y quiero ser específica en este caso. Yo he recibido durante varias semanas y de forma constante al menos denuncia de dos instituciones del Estado. Una es un ministerio, otra es una dependencia descentralizada o una dependencia pública, donde hay mujeres que denuncian ser víctimas de acoso sexual. O sea, mujeres que dicen que están siendo víctimas de acoso sexual, pero son mujeres que no han puesto una denuncia en ninguna parte, la han puesto aquí. O sea, como es un tema que dicen, pero mira, ella se interesa por eso, Edith se interesa por eso, y vienen y te lo dicen. Lo primero es que si no existe una denuncia, yo no puedo salir a decir que hay un acoso sexual en tal institución porque no hay una denuncia formal. No han ido ante un fiscal, no han ido a ningún sitio. No es que pase nada, si yo digo, en tal institución me dicen tal eso, pero me parece un gesto de responsabilidad que exista algún procedimiento, que exista algo, porque puedo marcar la vida de todo el que está en esa institución. O sea, no es que tú estés apañando nada, pero si yo digo
que en tal institución hay hombres que acosan, bueno, todos los hombres de ahí se ven compelidos, eso debería ser lo más específico posible. Es verdad que entre las cosas más difíciles de demostrar es el acoso sexual laboral. Ocurre en empresas privadas, ocurre en empresas públicas, ocurre en entidades públicas, ocurre en los ambientes que existen. Sobre todo de los hombres en perjuicio de las mujeres. Nosotros vimos lo que pasó en el cine. En el cine, varios hombres que ahora están siendo procesados, algunos que vieron sus carreras, sus empresas millonarias colapsar, durante años mantuvieron una actitud de acoso y de comercialización y de abuso en perjuicio de chicas jóvenes, estrellas mundiales de la cinematografía, que sin embargo estaban expuestos a eso. Encontramos lo que pasó en el equipo de gimnastas de los Estados Unidos. Chicas brillantes que ganaron premios internacionales que estaban siendo acosadas por un médico que a la vez que que verificaba su situación médica aprovechaba para tener un contacto de carácter sexual. Entonces usted se da cuenta básicamente que el acoso sexual no es una situación que viva un determinado grupo de personas, de mujeres en este caso, porque no tienen dinero, porque viven una situación precaria, porque son más vulnerables. No, el acoso sexual laboral afecta básicamente a las mujeres por ser mujeres. Pueden tener mucho dinero, pueden estar en el cine, pueden ser estrellas del cine, pueden ser atletas, pueden ser artistas, pueden ser lo que sea, pueden ser trabajadoras comunes y normales. Y a esas mujeres nuestras, a esas mujeres de todas las instituciones públicas y privadas, yo aprovecho para decirles, no tienen que aguantarlo. No tienen que aguantarlo. Existen mecanismos, ustedes se presentan a las unidades de violencia, ustedes hablan con algún fiscal, ustedes buscan con quién hablar y ustedes proceden. Tiene que tener mucha fortaleza, mucha fuerza, pero incluso los fiscales están habilitados para ayudarles a documentar lo que pasa ahí. Me hablaron de un ginecólogo. Dos denuncias tengo de un ginecólogo, dos. Ahora, ¿cómo yo puedo, si yo no he ido a ese ginecólogo, si sé, ni voy a ir tampoco, obviamente, pero y probablemente si fuera conmigo, él me iba a reconocer y el trato iba a ser wow, pero yo sé que no sirve para nada. Entonces, un ginecólogo, que de hecho aparecen algunas menciones de él en la prensa por denuncias similares. Lo primero es, si usted no conoce al ginecólogo de más, siempre googlee ese nombre a ver si usted encuentra algo. Googlealo. Si pone tener una alguien que le refiera, entonces tiene una idea. Vi que en Francia había un ginecólogo que estaba siendo acusado de que estaba hostigando sexualmente a pacientes. Y un programa de investigación le metió unas cámaras y lo grabaron. Cuando hicieron, la muchacha asume la identidad y va para eso. Pero yo lo encuentro a eso tantos conflictos éticos y tantos conflictos de lo que pueda producir, porque la muchacha no se va a sentir bien. O sea, ¿cómo voy a buscar a alguien que va a ser como de actriz para someterse a eso? Ellos lo hicieron y bien, yo no cuestiono lo que nadie haga, pero debería existir un mecanismo menos traumático para poder documentar esa situación. Ahora las mujeres pueden hablar con psicólogos, profesionales, ministerio público, sentarse y decir, miren, yo estoy atravesando o viviendo esta situación. Y otro de los aspectos fundamentales, no se queden solos, díganselo a alguien. Hay algunas personas que temen, por ejemplo, encontraba una muchacha muy joven y ella me dijo, si yo se lo digo a mi papá mata a ese hombre. Entonces es bueno que la familia sepa que acompañar a su hija es también darle garantías de que no se van a volver locos, de que van a hacerlo de forma civilizada. Si yo se lo digo a mi papá se atreve a cualquier cosa. Ese miedo le paraliza y esa muchacha queda entrampada en una situación que no debe vivir. Conocí un caso de acoso sexual laboral. El acoso sexual laboral generalmente no es el acoso sexual nada más. Es procurar una satisfacción personal que implica un tipo de favor sexual porque tú crees que lo mereces, porque te estoy dejando vivir, te estoy dejando respirar, te estoy dejando trabajar. Generalmente en una posición de mayor poder, es decir, yo soy el director, yo soy el jefe, yo soy el supervisor, yo soy la persona que tiene poder sobre tu estabilidad laboral y te pongo en zozobra. Entonces las mujeres, en este caso acosadas, dicen, bueno, yo en mi trabajo, y entra también en conflicto de que hay daños psicológicos, es una víctima y la víctima vive un estrés, no duermen bien, no quieren llegar al trabajo, pero tienen que llegar. Se quieren ir antes, pero tienen que estar. Quieren evitarlo, quieren hacerse que eso no está pasando.
ese roce no está pasando, ese descuido que se me acercó de más no está ocurriendo, es buscando estar en mi puesto para que tú no te acerques. Esa persona no está enamorada, es lo primero, porque hay gente que dice, ah, no, ¿por qué se enamoró? No, esas personas no se enamoran. El que acosa sexualmente a una mujer no está enamorado. Es una persona que ejerce el poder de esa manera. Es una persona que se satisface en la humillación del otro. Porque no hay nada más lindo que una relación consentida. Tú quieres, yo quiero, nos fuimos los dos. Eso es maravilloso. Cuando usted decide, las dos personas dicen en libertad, porque yo quiero, porque me da la gana de hacer, porque tú eres mi pareja, porque yo, por la razón que sea. Pero es esas dos personas en libertad. Pero cuando es alguien que está porque tiene un tipo de poder y está sometiendo, entonces las mujeres tienen, pueden tener esa sensación de que están siendo acosadas, y son esos episodios claros y oscuros que no están tan claros, pero que saben lo que hay. Y poco a poco, y esa situación se va, te van poniendo a prueba, prueba hoy, prueba mañana, prueba pasado, y el acosador no descansa. Aquí hubo un caso muy serio de acoso colectivo, que fue el de un fiscal en Samaná, que acosó a todas las empleadas. Y acosó a las fiscales. Acosó mujeres que iban por el marido que estaba detenido. Y decía, bueno, si tú quieres, yo te lo libero, pero acosó a una policía. O sea, tenía que ser mujer. Esas son gente con un tremendo problema y conflicto con las mujeres. Son delincuentes, son personas que dañan profundamente, y entonces esa persona merece ser denunciada, hasta que ese caso vino. Pero ¿qué pasa después? ¿Por qué te dejaste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué lo denuncias ahora? ¿Por qué no lo denunciaste antes? A la gente tener esa claridad, y hay que leer sobre eso. Yo creo que una de las cosas importantes es formarse y leer sobre eso. Ninguna cosa humana que ocurra hoy a uno de nosotros en este país no habrá ocurrido. Todo le ha ocurrido alguna vez a alguien, y casi todo está diagnosticado. Y cuando usted lo lee, usted se encuentra, usted dice, pero mira, aquí está explicando. Entonces, yo les invito, sobre todo a esas mujeres, porque esos dos casos específicamente, es poco lo que se puede hacer, porque ellas tienen miedo. Si tienen miedo. A veces tú dices, bueno, pero pueden hasta cambiar de trabajo. Es un miedo que paraliza, la gente se paraliza. Que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan verdaderos referentes de confianza para sus empleadas y trabajadoras, de que están trabajando en un ambiente de absoluto respeto y de dignidad a su persona, a su integridad y a sus deseos, que son respetados de forma íntegra. Hay muchas empresas aquí que han conseguido el sello de la igualdad, que pasan una serie de procesos con el Ministerio de la Mujer y algunos organismos internacionales, le dan un sello distintivo de que promueve la igualdad. El BHD, por ejemplo, que siempre lo menciono, tiene una política cero tolerancia, y entonces existe mecanismo, existe un buzón. ¿Qué va a hacer el jefe? ¿Qué va a hacer la jefa? ¿Qué va a hacer aquello? Cuando tú vayas y le digas, que la gente se sienta con la confianza y con la posibilidad de abordar ese problema. Pero ese problema no puede seguir así. Y ocurre en las universidades. Aquí me dicen de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gente conocida, que se dedicaba a eso, y cómo puede ser. Entonces, no. Y a las chicas jóvenes que van a la universidad, denúncienlo. No, no se lo aguanten. Sobre todo a la gente más joven. A los que ven este programa, que me está reportando la plataforma, que cada vez son más los chicos jóvenes que ven el programa en cualquier hora del día o porque quieran enterarse de algo. No se lo soporten, no lo aguanten, denúncienlo. Si hay una esperanza entre nosotros, es los jóvenes, para romper con una cultura de impunidad en ese sentido. Yo lamento mucho cuando me dicen que alguien, para conservar un empleo o lo que fuera, se ve sometido a semejante tipo de presión. Si leen el expediente Medusa, había prácticas como esta. Cuando se pidió la medida de coerción, la entidad llamada a perseguir, a llevar ante los jueces y hacer justicia por este tipo de delitos, allí había un tipo de predador acosando a las mujeres. Entonces cancelaban a las mujeres, pero hasta en las escuelas. Conozco de una escuela donde la expulsada fueron las niñas, a los varones lo dejaron. O sea, nosotros tenemos muchos problemas. Yo no expuse con crudeza la situación de la escuela porque marcaría todo el estudiantado, y me preocupa mucho eso. O sea, si menciono la escuela, menciono el lugar y todo, estoy marcando, y después comienza, la gente se coge esto como si esto fuera un relajo. Está en juego la vida de la gente. Entonces, por una sociedad más decente, y los compañeros, los amigos del trabajo, la gente, no se queden callados. Siempre hay un espacio para denunciar. Voy a la pausa y regreso de una vez. Gracias por estar esta mañana.